Hola mis creadores, estás en Creaciones de Rosa. Hoy vamos a elaborar una carne de guisar, una carne guisada, ¿ok? Le voy a decir los ingredientes para luego pasar al procedimiento. Vamos a utilizar una libra de carne de res para guisar, una papa picadita, la tengo en agua de sal para que no se nos ponga negra. Tengo aquí cebolla, pimiento verde y pimiento morrón. Tengo zanahoria. Estas zanahorias son de lata porque quería que mi guiso llevara zanahoria, pero las fui a comprar y estaban demasiado caras. Tres zanahorias me salían la libra en $2.89. No, en ese supermercado no. Ok, un sobrecito de sazón Goya con culantro y achiote. Media lata de salsa de tomate, 4 cucharadas de sofrito. Este sofrito es hecho por mí en la casa, yo siempre lo he hecho, lo hago aquí. Una cucharada de ajo, aquí tengo una cucharada de orégano, un cuarto de cucharadita, de un cuarto de taza, perdón, de vinagre blanco. Y tengo ya en mi olla de presión 5 tazas de vino blanco. ¿Okay? A mí siempre mi guiso me gusta echarle, no me gusta echarle agua. Por lo regular le echo o vino, o sea, tinto o blanco, o puede echarle cerveza también si es ese es su gusto. O sea, de cualquier forma queda delicioso. Okay. Y le voy a echar también, tengo aquí pimienta, comino, le vamos a estar echando, esto es a gusto, y adobo Goya, nuestro adobo Goya. Y le vamos a echar, que no la saqué, la tengo en la nevera, cilantrillo y culantro, también eso le vamos a añadir. Así que vamos a nuestro procedimiento. En breve.
Ok, mis creadores, ya como pudieron ver, ya añadí todos los condimentos, como le había dicho, y incluyendo el recao y el cilantro. Lo único que no añadí es la salsa de tomate, las papas y la zanahoria, porque si las añado ahora, añado las papas y la zanahoria ahora, se me van a desboronar. Así que hay que esperar que nuestra carne se ablande para proceder a echarle lo que nos falta, ¿ve? Así que vamos a tapar nuestra olla de presión. Acuérdense, yo uso adobo boya para sazonar mi carne, porque eso es de tradición ya de mi familia, así me acostumbraron a mí, pero si usted quiere utilizar sal, lo puede hacer, ¿ok? Así que vamos a esperar a que nuestra carne se nos ablande para echarle la papa y la zanahoria y ver cómo va quedando. Bueno, mis creadores, ya pasaron 30 minutos, ya mi carne está blanda. Voy a proceder a echarle las papas. Ahora el tiempo que queda es para que se ablanden las papas. Voy a echarle la zanahoria, la salsa, y ya va a quedar lista. Le damos como unos 10 minutitos y va. Y con esto está bien. ¿Okay? Les iba a decir, yo le eché 5 tazas de vino blanco. Y quizás muchos dirían, es mucho para solamente una libra de carne. Pero no, es suficiente. Porque acuérdense, en la olla de presión va a evaporar ese líquido. Y lo que va a quedar es lo suficiente que vamos a necesitar. Ve todo lo que bajó. Si notan aquí la línea donde está ahorita, miren acá. Ahora vamos a dejar que esto coja nuestro gusto, esto que le dimos, y ya, y mostramos el producto final. Bien, mis creadores, este es el producto final de la carne de res para guisar. Quedó sumamente blandita, todo el proceso completo, hasta que se le echó las papas todo y la zanahoria, todo completito, fueron 40 minutos en la olla de presión para que la carne quedara blanda. Si no tiene olla de presión, tiene que estar probando a cada cierto tiempo hasta que la carne esté blanda, ¿ok? Yo lo voy a acompañar con un mofongo, con bacon, un mofongo a mi estilo, muy personal. Le voy a dejar la descripción de la receta del mofongo para que lo busquen en mi canal y lo miren. Les va a encantar. Es un mofongo que no queda seco, queda mojadito. Así que, mis creadores, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y que reciban muchas bendiciones. Bye.